itxasuz. Ongi etorri zure etxera. Eskerrik asko. Hasi baino lehen eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Bi labete pasa ondoren nola aurkitu duzu erakundea? Ba, erakunde zoragarri bat, erronkaren bila eta etorkizunaren bila. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Pues yo creo que para ese futuro que yo he encontrado aquí, para esas posibilidades que creemos que tiene esta organización y que creo que en la que coincidimos todos los profesionales, yo creo que lo que tenemos que ir encauzando ese futuro, ibilbide hori, estrategiaren batez bide horretatik bentzen. Nosotros lo que queremos es ir planteando un futuro, un reto, un ámbito de mejora para esta organización, contando con la complicidad de los profesionales y definiendo una estrategia para los futuros y los próximos años. Yo creo que ese es el... Lo que yo he detectado aquí son ganas de hacer nuevas cosas, de tener nuevos retos, de ir cambiando algunas, de adecuarnos a futuros y de aproximarnos trabajando una estrategia común. Hay una frase de Ruiz Zafón que dice... Literalmente, la vida pasa volando, especialmente la parte que vale la pena vivir. Diríjase a los profesionales, dirígete a los profesionales y dile que esta parte sí que vale la pena vivir, que estamos en el mejor sitio para trabajar. Yo estoy convencido que estamos en el mejor sitio para trabajar. Personalmente he trabajado en muchos sitios y creo que es enriquecedor. Es enriquecedor ir conociendo las mejores cosas que hay en cada sitio. Yo, desde luego, desde aquí animo a todos los profesionales también de esta organización, a que vayan tocando y conociendo otras facetas de la vida profesional hasta encontrar el mejor sitio para trabajar. Desde luego, mi trabajo aquí, en base a esa estrategia que decía, en base a detectar esas ganas de cambiar, esas ganas de tener nuevos retos, en esas ganas de modernización que creo a las que tenemos que aspirar todos, es la de ir constituyendo que este sea, en definitiva, el mejor sitio para trabajar. El mejor sitio para trabajar para todos, denontzako, tiene que tener muchas cosas comunes. Y yo creo que aquí existen las raíces, los propósitos, existen las ganas de hacerlo. Tiene que tener un contexto de respeto. El mejor sitio para trabajar tiene que contar con el respeto al otro. Tiene que tener un contexto de no conformidad. Cuando hablo de respeto y no conformidad, hablo de autoexigencia. Cuando hablo de todos estos aspectos, hablo de equilibrios. Hablo de que podemos ser los mejores teniendo en cuenta al otro. Hablo de la complicidad entre el ámbito de la primaria y el ámbito hospitalario. Planteo que trabajemos en red. Es imposible que una orquesta funcione con un solo instrumento y sea además el bueno sea el de cada uno. Creo que tenemos muchas posibilidades de ser la mejor organización donde poder trabajar, porque si somos capaces de darle algo que yo he notado aquí, que es el carácter de humanización de la asistencia, que me ha parecido muy valioso, esas posibilidades que tenemos de ir mejorando constantemente, esas posibilidades que tenemos de ir teniendo en cuenta al otro, esta es un área de mejora clarísima que tenemos aquí. Yo creo que podemos acabar siendo, en ese contexto de autoexigencia, en ese contexto de talento, de creación del talento, de compartir el conocimiento entre los que formamos parte de todo el entorno de esta OSI, creo que podemos acabar siendo una gran organización, e insisto, en el mejor sitio para trabajar. Ese mejor sitio tiene que tener en cuenta nuestros valores. Cuando estos últimos días hemos estado presentando el plan de gestión, cuando hemos estado presentando, por lo tanto, la estrategia para este año 2021, hemos tenido en cuenta todo lo que hemos hecho con anterioridad y le hemos dado valor. Y hemos estado proyectando lo que nos gustaría que fuera el futuro. Un futuro que tiene que tener esas características de humanización, estas características de modernización, esas características de estructuración, de trabajar en red. La pandemia nos está enseñando a que tenemos que trabajar en red el ámbito de la primaria, el ámbito hospitalario, y el ámbito de todas las organizaciones. Tenemos que trabajar con humanidad, con humanización. Tenemos que preocuparnos por el otro, por ese paciente del cual desde un sistema sanitario público nos hacemos cargo. Para ese paciente al que tutelamos a lo largo de la vida, además de una manera integral. La pandemia nos ha enseñado que ya no vale con cada uno sepa de lo suyo en su compartimento. Nos ha enseñado a que lo mismo que unos ayudaban a otros, tenemos que tener una capacidad para integrar en continuidad toda la atención.
Este tipo de fundamentos son los que nos van a hacer a nosotros, a través de los planes de gestión, a través de estructurar, a través de vislumbrar futuros, que seamos mejores en muchos ámbitos. Vamos a tener que ser mejores en investigación, vamos a tener que innovar, y estamos en esa vía. Este año hacemos el 100 aniversario de la actividad docente del Hospital Universitario, uno de los ámbitos de importancia de esta OSI, y tenemos que continuar con ese proceso de resultar siendo atractivos para el futuro. Nuestra responsabilidad básica es la de construir un presente vislumbrando un futuro. Para eso hay que hacer un itinerario, un camino, una perspectiva. Esa perspectiva, ese camino, hay que definirlo, hay que decir qué hay al final. Y esta organización requiere de infraestructuras que las iremos consiguiendo. Iremos disponiendo de aquellas infraestructuras que en este momento no estando presentes, en un futuro puedan hacer que este sea, insisto, el mejor sitio para trabajar porque contamos con ellas. Y entre tanto, y a la par, tenemos que ir trabajando lo que tienen que ser los futuros retos, cómplices, con talento, con humanización, y en ese desarrollo tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar siempre con nuestros valores, el trabajo en equipo, la eficiencia, el trabajar directamente con el otro, insisto, en ese contexto de respeto. Y hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta constantemente. Nosotros estamos aquí para cuidar a las personas, para respetarlas, a nosotros mismos, al compañero que tenemos al lado, con el que tenemos que seguir trabajando, y luego en un contexto de orientación al ciudadano. Es un valor que seamos un sistema sanitario público. Es una conciencia que creo que esta organización es capaz de tenerla en cuenta en muchos desarrollos. Vamos a mantenerla, vamos a hacer que coexista esa actitud y las expectativas que tenemos individuales con las expectativas y los propósitos que quiere la organización, con eso que se enmarca y que se, de alguna forma, se define en un plan de gestión. No son palabras vacías y lejanas. Lo que hacemos todos los días, uno por el otro, y lo que hacemos todos en conjunto en base a nuestros valores, van a hacer de nosotros que seamos, insisto, la mejor organización donde trabajar. Itxaropen horrekin, erronka horrekin, etorri naiz. Eta gainera, ziur nago lortuko dugula. Eta gainera, ikusi denetik oraingoz, bentzet, eskarrik asko denu zuen laguntasunagatik. Eta amaitzeko, zu uste duzu bidean gaudela? Nire ustez argi eta garbi, bidean gaude. Ikusi duanea orain arte bentzen jendearen artean da, gogotsu daudela gauzak aldatzeko. Kostatuko da, zatik ez da erreza. Batzutan ohitura daukagu. Batzutan pentsatzen dugu orain arte egin duguna, ba, bide honetan eginda dagoena. Da bai, baina horretarako gauzak aldatzeko eta hobetzeko, hasi behar gara ikusten beste ezagutza bat dagoela. Aldaketak daudela, baita ere gure barnean, egon dizatela, eta baita ere kanpoan. Baina aldaketa horrek etorriko dira, eta horregatik nik uste dut gure asmoak bihurtu behar dugula ekintzetan, ekimenetan. Eta bide hori erakunde honetan jendearekin kontatuta posible da. Eskerrik asko, ongi etorri eta zorte ona. Eskerrik asko bihurtzez.